Chuta, ¿y ahora dónde será que emplastico? ¡Emplastícate, varón, emplastícate! ¡Venga, corazoncito, venga para emplasticarle con buenos materiales! Y nada más y nada menos que a 30 centavitos, sí, sí, sí. 30 centavitos, dice. Ahora en su bolsillo yo les cobro 25 centavitos. ¡Venga, mira! Yo acá les voy a cobrar a 20 centavos y con materiales exportados. ¿No es que esos chimbos por ahí donde se resuelven? Esa máquina vieja del de al lado ya va quemando como 3 papeletas. Esta máquina es nueva, es recién comprada. Máquina 2025 de emplasticada y tan solo a 15 centavitos. Traiga, traiga, papi, traiga, traiga. A 10 centavitos. Miren ya cuánta gente ha comprado. Y así con esto voy a comprar una casa. Presten, presten. Ya, pues oye, déjame vender. ¿Ya qué te pasa, pues? Yo les voy a dar a 5. Venga, papi, venga, con buenos materiales a 5 centavos. Para el plástico, oye. A 5 centavos y con buena máquina. Con buena máquina. A 1 centavo. A 1 centavo. Traigan, yo les emplastico gratis. Y eso más, a ver de cuántos son. De una vez, tráeme, pásame toda la escuela. De una vez, ¿sabes cuántos son? Pónganse a la cola. 11:30. Si alcanzo otro viajecito, si alcanzo otro viajecito. 11:55. Alcanzo ir a ver las bielas donde la ve, sí. Lo logré. Oye, viejo, ¿qué haces con tantas botellas? ¿Qué te pasa? Y abasteciéndome, ¿no ves que a las 12 empieza la ley seca? No puedo quedarme sin traguito, pues. ¡Qué bruto que eres! ¿No ves que tienes que estar sobrio para las votaciones? Sobrios hemos votado toda la vida. Ya estamos hecho mierda. Yo creo que si votamos chumados, va a ir mejor. Tal es mi casa y en mi casa chupo lo que quiera y cuando quiera, carajo. Una bestia, vos. No entiendo. Explica Morales, por favor. Ya, perfecto. Tenga, señor Morales, sus papeletas y el esfero para que vote. ¿Qué? ¿Qué crees? Que no sé las trampas que hacen ustedes, tramposos. Estos esferos son que se borran después para hacer fraude. ¿Qué habla, señor? Estos esferos son chimbos, son los que son para el fraude. Rayas y después se borran. ¿Piensas que yo voy a caer en tus juegos? Traje mi propio esfero y de azul, indeleble. Estas porquerías con las que engañan al pueblo. ¿Qué le pasa, señor? ¿Sirven? ¡Señores! Traigan todo su propio esfero de azul. No nos dejemos de engañar por estos mentirosos que nos traen hasta esferos. Señor, chico. Pero si era un esfero comprado en la papelería nomás. Propio esfero. Yo no me dejo engañar de nadie. Chucha madre, ya le hizo mierda al esfero. ¿Alguien tiene sueltitos para comprar otro esfero? Juepucha, otra vez me tocó estar aquí en mesa sin madrugar a las 6 de la mañana. Bestia, 3 elecciones consecutivas que me toca estar aquí. En mesa. Buenos días. Buenos días. ¿Quique Javier Morales Araque? Sí, yo soy. Creo que van a pagar $40 esta vez, no, por estar todo el día aquí contando. ¿40? Estás loco, toma. $5, eso es lo que la patria te da por tus servicios cívicos. ¿Y si van a dar quizá algo de comer, algo bueno? Con $5 te alcanza desayuno, almuerzo y merienda. Afuera hay tortillas de a dólar. Bestia, qué mala suerte que tengo siempre. Me toca mesa. Mesa que más aplaude se lleva la niña. Ahí sí me quedo, pues, con esa presidenta de mesa que me ha tocado y me hago un levante. Creo que me confundí de mesa. Ay, me voy. ¿Qué? No. Aquí mismo ha de ser. Pucha. Buenos días. Soy la presidenta de la mesa 69. Por si acaso. Aquí nadie se mueve hasta que se acabe todo el conteo, ¿sí? Y preste su celular, porque si no solo se ha de pasar chateando. Aquí se viene a trabajar y hacer bien las cosas. ¿Y esos $5? No, pero señor, esa era para mi almuerzo. Grabarásme súper bien, Junior, para subir a las redes que estamos ejerciendo el voto, que se siente el apoyo popular que tenemos al ejercer el voto. Ya estamos aquí llegando a la mesa que nos tocó. ¡Buenos días, pueblo! ¡Llegó el piso este! ¡Lárgate, corrupto! Se siente el apoyo del pueblo, Junior. ¡Grabarás, grabarás, Junior! ¡Piso! ¡Ay, no te lleves el fraude! ¡Ahí, tómame una foto! ¡Ándate! ¡Bebé! ¡Tráeme un perro! ¡Ese perro que está por ahí en la calle! ¡Date trayendo para que piensen que apoyo a los animales, así! ¡Presta! ¡Eso, ahí sí! ¡Ahí sí, tómame la foto! A ver, vamos a ejercer el voto. ¡Chuche! ¿Quiénes también serán estos manes? No les conocen ni en la casa. Este se ve medio care honrado. Veamos otra papeleta. ¡Puch! Esto es tabola de rulimanes. Ahora cualquiera puede lanzarse de candidato. A ver, de Team Marín de Doping, güey, Cúcara Mácara Títere fue. Ya sé, mejor voy a votar por el que salvó no solo el Ecuador, sino el mundo entero. Goku.
Ese es mi voto. Qué original y chistoso que soy. Subirle al Face. ¡Viejo, vamos a votar! ¡A votar, viejo! Esther, estoy ocupado todavía. Ay. Ya alcanzamos, ya alcanzamos. Ay, ya tranquilo, ¿sí? ¿Sí ves lo que dice aquí? 16 años. Sí. O sea, ya mi primer voto, viejo. Vamos sí, a votar, ya vamos tienes a votar. Que ejercer el derecho al voto. Pero ya sabes qué vamos a elegir hoy. Vamos a elegir prefectos, alcalde, concejales. ¿Qué es un concejal? Una bola de cojudos ahí que van a ser chanchullos en el municipio, pero que en teoría deben fiscalizar y legislar en el municipio. Pero en la práctica, miau, 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 miau. Vamos, vamos, hijo. Calma, con calma. ¿Y ahora dónde toca ir, pues, viejo? Tenemos que buscar la mesa en la que nos toca. ¿Mesa? Sí. La mesa de la casa está allá. ¡Vamos! No, hijo. Es acá. Ven, ven, te enseño. Cada mesa tiene un número y dice los apellidos desde dónde hasta dónde. Entonces a nosotros nos toca en la mesa 69. Vamos. Hacemos la cola y cuando te toca... Señor, vamos. El voto es individual. Sí, yo sé, señor. El voto es individual. Sí, tranquilo. Te toca, hijo. Sigue adelante. Ay, hijo, ¿qué toca hacer, ve? Dale la cédula al señor para que te busque en el padrón. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Tu primera vez? Dele. Si se te nota lo guaguito que es. Hijo, anda al biombo, siéntate cómodo. Señor, el voto es individual. No le estoy diciendo por quién votar. Estoy enseñando, es su primera vez. O vos nunca tuviste primera vez. Es su primera vez, ya. Ok, ya, sigan. Siéntate cómodo y ve eligiendo los candidatos por los que quieres votar. ¿Por cuál? A ver. No, ese no. Señor, el voto es individual. Es su primera vez, no moleste. No, ese no. Ese es choro. No, ese es comunista. Ese es conservador. Señor, por favor, déjele al guagua votar en paz. Vota por quien quieras, ya por último. Ya. Ahora aquí tiene su cédula, su documento de identificación, así como su carnet de votación. ¡Ey! ¡Ya tengo mi carnet, mi cartel, viejo! ¡Viejo, mi carnet, viejo! Sí, déjame ver. Ya, eso es todo. ¿Para qué sirve esta cosa? Para nada. Chuta, más por eso. La democracia. ¡Ya es hora! Vamos todos a sufragar en familia. No se olvidarán de llevar la cédula, ¿no? Vamos. ¡Ya es hora! Vamos. ¿Y será de llevar la cédula? ¡Ay, Tris! ¡Claro, pues! ¡Necesitas para sufragar! No me dirás que perdiste, ¿verdad? ¡Ah, pero tengo la licencia! ¿Y para qué te sirve? Para entrar en el chongo. A mí me dejan entrar con la licencia en el chongo. ¡Qué bruto! ¡Pero si necesitas de ley la cédula! ¡Ah! ¡Ya creo saber dónde está mi cédula! Pero como es domingo, no creo que esté abierto. Seguro dejaste empeñando. ¡Ya te pasas, Trip! ¡Te fuiste al registro civil y a sacar la cédula en este momento! ¡No! ¡Es que debe haber mucha gente y unos colones, mamita! ¡Muévete! ¡No! ¡Ya te pasas, vos! ¡Te fuiste! ¡Y no vienes sin la cédula! Oye, viejo, ya no ha de ser de ir a votar. Yo no pienso votar hoy. Pero solo hay cómo votar hoy. Pero no quiero votar, pues no voy a votar hoy. No vas a votar, pero ¿y la multa? Ya me cansé de votar por los mismos pillos de siempre, el país sigue igual. Pago la multa y listo. Además, en estas elecciones ya todo ha de estar arreglado. Yo no me presto para esas farsas. Me quedo aquí viendo TikToks más productivo. Ve. Ahí está el borrego ese de tu hermano, ve. Hasta agarrado sándwich y al andado. ¡Qué bestia! Por gente como ese bruto es que estamos como estamos. Mírale, mamita, mírale que ahí viene el asi de su hijo. Hasta con los zapatitos rojos se ha ido a poner. Por frutos como ese es que estamos como estamos. Qué menso. Pero no se me pegue lo borrego. Uy, ahí viene ese vendido, Diosito, qué vergüenza. ¡Papi! ¡Mijito! ¡Mi mejor amigo! Mi pana del alma, pan. Bien, papito. ¿Tú qué yendo tal? ¿Yendo a sufragar? Sí, mijito, yendo a dar el voto. Chévere. Saludo a toda la familia. De igual manera, papi, estoy en su casita. Cuídense. También, ¿no? Saludo a todo el que encuentro por ahí. Por putos, ¿cómo es que estamos como estamos? Sabía con esos zapatos rojos, ganas de chancarle ahí los callos de una vez. Ojalá se atasque con ese sándwich. Borrego ese. ¡Esperen! Sé cómo todavía votar. ¿A dónde? Ya, 6 de la tarde. ¿Qué pasó? Ya los resultados también están listos. Pucha madre. ¿Cómo? ¿No tiene una papeletita que me regale? No, viejo, ya puede estar ahí. Se madruga. ¿Qué falta venir? Buenas tardes. Buenas. Disculpe, por favor. ¿Qué le pasa, señor? Sí, disculpe nomás, señorcito. Lo que pasa es que estoy con un poquito de gripe y estoy enfermo. Entonces, para no salpicar o no contagiar, entonces, por eso estoy así tomando las medidas de seguridad. Está bien. Tenga. Ya, por siga favor. Siga nomás. Muy amable, gracias. Aunque medio sospechoso se ve. ¿Qué
¡Qué bacano! ¡Nadie me vio! ¡Nadie me vio! Yo sí te vi. ¿A mí? Sí. ¿El trip? Yo, no, José León. Tus documentos, por favor. Solo tengo este. José León, detenido. ¿Por qué? Por cuencha de alimentos, impuesto al banano. Pero si yo ni bananera tengo, jefe, ¿cómo que impuestos al banano? No, no sea maldito, jefe. Camina. Oiga, arreglemos, jefito. Acá hay unas guatas buenísimas que ponen hasta doble huevo y va a quedar hasta satisfecho, jefe. Ya. O si no, unas papitas con cuero, ustedes ya que les gusta a ver cuero, cómo arreglamos. Pero arreglemos, jefe. No sea maldito, que acabas de...